distinguidas autoridades de Guaraní, señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Conforme se había programado para el día de hoy, vamos a iniciar con esta ceremonia de colocación de la primera piedra en lo que será la trocha carrozable El Pacay. A continuación, señoras y señores, invitamos muy cordialmente al ingeniero Carlos Aguilar Vargas, residente de la obra, para que tenga bien ofrecer la descripción técnica. Le voy a hacer una breve descripción de la memoria descriptiva del proyecto construcción de la trocha carrozable de acceso al sector Pacay de la comunidad campesina de Guaraní, del distrito de Ilabaya, Jorge Basadre, Tacna. La localidad de Guaraní está ubicada al noroeste a 30 kilómetros de la capital del distrito de Ilabaya, de la subcuenca del río de Cinto, constituida por una población de 147 habitantes, los cuales 88 habitantes cuentan con predios agrícolas aquí en la zona de Guaraní, entre Guaraní y el sector El Pacay. El objetivo del proyecto en general es adecuado acceso vial para el traslado de la producción agrícola en el tramo del sector El Pacay, anexo Guaraní. Medios fundamentales: adecuadas características técnicas de la vía, adecuadas obras de arte y drenajes, señalizaciones existentes. Beneficiarios directos. Beneficiarios directos, los cuales son la Municipalidad Distrital Ilabaya, la Dirección Regional de Agricultura, Sociedad Civil, pobladores del Valle de Ilabaya. Los beneficiarios directos son 6.356 personas. Las metas de la obra: la construcción de la trocha carrozable tiene una longitud de 2.103 metros lineales de tierra firmada. La vía será de un solo carril de 3.5 metros con bermas laterales de 0.5 metros cada una. También está constituida de obras de artes, los cuales tenemos cunetas de tierra triangulares de 0.5 por 0.20 metros. También se cuenta con badenes, las cuales están constituidos de 5 badenes de concreto. También alcantarilla TMC, de las cuales tenemos 3 alcantarillas. Tenemos la construcción de gaviones, de los cuales son 3 gaviones, perdón, 1.383 metros lineales, aproximadamente 5.000 metros cúbicos de gaviones. Muros secos también está constituido, una longitud de 100 metros lineales, muros de concreto ciclopio, de una longitud de 35 metros lineales. También tenemos señalizaciones, los cuales son letreros de señalización para cuando se llega a terminar la vía. El presupuesto de la obra es de 2.976.718.99 soles. El plazo de ejecución: tenemos 210 días calendario. La modalidad de ejecución y su financiamiento es el financiamiento de la ejecución de la obra será por fondos provenientes del canon minero y otros ingresos. Bueno, eso es todo en la descripción. Muchísimas gracias. Muy bien, don Eliseo Flores y los vecinos del lugar. Luego procederá a colocar la primera piedra de manera simbólica. Y Guaraní viene consiguiendo obras porque lo que el alcalde promete cumple. Hace un tiempo, con motivo de sus actividades jubilares, un grupo de dirigentes y pobladores pidieron la encarnación. Estamos a puertas de que esto sea una realidad. El señor Eliseo Flores Valeriano también procede a dar una lampada de concreto y la colocación de una piedra como símbolo del inicio de la inauguración de esta importante obra. La felicitación del caso, el agradecimiento del señor Florencio Mamani y los aplausos, por supuesto, de la concurrencia. Recordemos que Guaraní es un lugar muy conocido por la calidad de patas que produce.
y de otros frutos. Con esta vía de comunicación ya les va a permitir que los agricultores puedan sacar sus productos de una forma rápida, oportuna y con seguridad. Ya no van a tener que estar cargando ni sufriendo un poco, porque con esta vía de comunicación se va a lograr muchas facilidades para trasladar los productos al mercado local o regional. Nuestra señora regidora hace lo mismo. La hermana de concreto, de cemento y la tierra respectiva. Por eso, los aplausos, las felicitaciones, nuestro primer regidor, el señor Leonidas Mamanichipana, procede de la misma manera. Simbólicamente la piedra. Y los aplausos del público presente. Un día de fiesta, un día de alegría para Higuerani. El señor Adán Inca Cuchipa hizo lo mismo y la felicitación del caso. Don Fausto Cayella, la felicitación del caso por haber sido merecedor también de colocar la primera piedra en esta ceremonia simbólica. Una señora. Una dama, por favor, una señora, la señora de verde. La señora Domitila Mamani, el juez de paz. Así que hay que tener mucho cuidado con la justicia. El ingeniero Carlos Aguilar, en buena hora, ingeniero. La retía y todo, cachuli se hinchada. Como quiera, no se está transmitiendo, así que no se vayan a molestar, ingeniero, porque es usted un técnico muy popular. Autoridades y sus compañeros comunanos también quieren que usted participe de esta importante ceremonia. Muchas gracias, señora, con la colocación de la primera piedra. Estaríamos terminando ya. Damas y caballeros, en la presentación han colocado la primera piedra. Agradecimiento de nuestra primera autoridad. Creo que es un honor para mí, como ya lo dijo el locutor, hacer realidad los trabajos que se prometen. Nosotros somos una gestión donde estamos trabajando todo lo que prometimos. Estamos avanzando en este avatar de trabajar por el beneficio de todo el pueblo de Ilabaya. Aquí en Higuerani fue la primera reunión que tuvimos en campaña. Lo conversamos y creo que lo que conversamos ese día, que venía yo de Toquepala hacia Ilabaya y me encontré con la mayoría de población de Higuerani reunida en la parte alta donde están poniendo sus plantas y piensan hacer su ampliación agrícola. Nos encontramos y dijimos las cosas claras. Dijimos que en el menor tiempo vamos a hacer realidad el proyecto del muerto, que me lo pidieron ustedes. El proyecto del muerto en esta oportunidad está haciéndose en este momento ya el perfil técnico de la obra. Se hizo la carretera hacia el muerto, que son alrededor de 8 kilómetros, ¿no? Se construyó esa carretera, ya la tenemos lista. Estamos haciendo el expediente técnico en este momento. En este momento también se prometió también aquí en Higuerani que siempre que querían hablar por teléfono tenían que subirse a la parte alta para poder comunicarse. En este momento, si ven sus teléfonos, ahorita todos los teléfonos están muertos porque no tenemos línea. Pero es una realidad el tema de que ya estemos haciendo la caseta para la antena de Claro, porque fue una realidad en la reunión pasada que tuvimos acá. También el tema del acta donde se firmó para poder instalar la antena en el lugar que ustedes designaron. Ya lo tenemos en construcción. Es una realidad también la carretera Carumbraya-Higuerani. Creo que ya está prácticamente concluida la carretera, así que también fue una promesa nuestra en hacer la carretera Ilabaya
Carumbraya, Carumbraya y Guerán. Ya la tenemos construida, y así que cuando, si es que viene otro huaico y nos azota, como nos azotó el 26 de marzo de este año, tenemos la otra carretera como una vía alterna para poder movilizarnos. Entonces, el día de hoy estamos comenzando con esta promesa también de la carretera Alpacay, que es una vía de acceso para poder sacar los productos, tales como palta, y la fruta como manzana, rocoto, pasto para los conejos, los duraznos, ya. Entonces todas esas cosas ya no vamos a estar cargando en burro o cargando en nuestros propios hombros. Eso no significa que sean flojos, ¿eh? Sino que ya tienen que producir más. Entonces va a haber más producción, al haber más producción va a haber mejores ganancias para cada uno de ustedes. El proyecto también que fue prometido por nosotros, que lo conversamos la primera vez que vinimos a Igrani, el expediente técnico creo que ya está concluido para poner la tubería y llevarle el agua hacia la nueva irrigación que quieren ustedes en la parte superior. Entonces, también ese convenio ya lo tenemos que tener lo más pronto posible, y si Dios quiere, pasar las lluvias, nos estemos instalando ese proyecto también acá. Entonces, Igrani está privilegiado. Privilegiado, ¿por qué? Porque son varias cosas que estamos haciendo con ustedes. Son varias cosas que estamos trabajando de la mano con ustedes. Y como les dije, no duden en votar por este pelado. Creo de que ha sido una buena decisión de parte de ustedes para que estemos trabajando en beneficio de Igrani. Entonces, yo les agradezco que me dieron la oportunidad de trabajar para con ustedes, y estamos trabajando de la mano. Muchas gracias y que la obra continúe. Muchas gracias, señor alcalde, por su presencia en las palabras centrales de este grato acontecimiento con motivo de la colocación de la primera piedra de la trocha carrozable El Pacay. Lo que prometió está cumpliendo, y ustedes son testigos, queridos hermanos de Igrani. Reciben las felicitaciones de las autoridades como una muestra de afecto y de gratitud porque sus promesas se están cumpliendo. Se está compartiendo con el brindis de honor para que sea en buena hora el inicio de este importante trocha carrozable El Pacay.